Ayer tuvimos lluvias por aquí en, en gran parte de la región del Salto, y, y gracias a Dios, este, pues nos vimos beneficiados directamente porque unos incendios que traíamos activos, ese es el caso de acá el elegido Antonio Molinaderas, que por ahí su, estaba resurgiendo de nuevo, este pues se controló totalmente de manera, de manera natural, ¿verdad? Entonces sí nos vimos muy beneficiados con las lluvias que, que ocurrieron ayer aquí por la región. ¿usted cree que si se incrementan las lluvias eh, aquí en lo que viene siendo la región de Pueblo Nuevo eh, termine todo este problema de incendios forestales? Sí, por supuesto. De hecho, con estas pequeñas lluvias que bueno han sido intensas aquí en lo que es la, la zona urbana, pero con mayor con menor intensidad en lo que es la zona de, lo, de, de la sierra, este nos hemos ven, visto beneficiados directamente. Entonces, se incrementa y si sigue lloviendo así como se pronostica el día de hoy pues nos venimos mayormente este, beneficiados con, con las lluvias, que es lo que todos estábamos esperando. ¿Hasta ahorita tiene usted la superficie de, de todo lo que ha sido eh, devastado por los incendios forestales? Sí, mire, en eh, la, la entrevista anterior por aquí les comentábamos algún dato de que pues teníamos alrededor de 900 hectáreas, entonces hace como 22 días aproximadamente. Pero desafortunadamente ahorita la fecha aumentó en estos 22 días aumentó a 1900 hectáreas aproximadamente. Cabe mencionar que, que dos incendios tuvimos dos incendios grandes de de cerca de 500 hectáreas, verdad, donde los atendimos rápidamente, pero no fue posible disminuir su intensidad ya que era en terreno muy muy inaccesible. Entonces nada más a lo que pudimos hacer nosotros, verdad, con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal y Gobierno del Estado.